Giuseppe Andrisani e Antonella Guida non pude partecipare per un problema familiare. E voi a presentare su Ponencia, che è già sopra la nostra città, e le voglio compartire rapidamente il PowerPoint. Antes de iniziare la ponencia, quería agradecer a todos, en primer lugar el Ministerio de Cultura y toda la persona que han trabajado duro para que se realice este seminario esta tarde. La profesora Antonella Guida es profesora de la Universidad de Basilicata, es profesora de Tecnología de la Arquitectura. Y el nuestro es una escuela de arquitectura y hace parte del Departamento de la Cultura Europea y del Mediterráneo. Así que es muy amplia como enfoque escolar. Bueno, esta es la nuestra ciudad, Matera. Matera fue proclamada Patrimonio Mundial de la Humanidad nel 1993 dall'UNESCO. E l'UNESCO habla para la primera vez de paisaje cultural. Con Matera empiezan a abrirse los paisajes culturales. Matera fue nombrada paisaje cultural en cuanto el casco antiguo de la ciudad, los Sassi, llamado Sassi, se unen con su conjunto, que es todo un parque de la iglesia. Llamada Parque de la Iglesia Cavadas, este es un territorio muy impervio. Se ve con estos cañones que hay adentro que divide la parte del barrio antiguo dalla parte que fue vivida más de 2000 años atrás. Esta es una ciudad que siempre fue vivida. Es una ciudad que después de los primeros villajes neolíticos, hablamos del siglo VI a.C., estos son villajes que tenemos en la zona enfrente al casco antiguo. Bueno, esto es lo que yo estaba intentando de explicar sobre lo que yo ya conozco de mi ciudad. Esta ciudad es perfectamente conjunta con su tierra, este lugar que es una meseta que se constituyó millones de años atrás. Esta meseta calcarea nitica se constituyó nel tempo y de hecho questo cañone che aquí se ven, che son varios dentro del territorio de Matera, esto aquí encima son los sassi, la parte del casco antiguo. El casco antiguo es esta parte pegada al cañón, y el cañón del otro lado fue vivido a partir dall'era neolítica, como podemos ver de estos villajes trincherados que fueron encontrados dentro la parte del parque natural. Esto es un dettaglio del villaggio neolitico. E tutta questa cueva fu vivida ante che l'uomo si traslò dall'altro lato del cañón per formare la città che ora è Matera. E qui si vede molto bene. A la izquierda ustedes ven la
il casco antico e la ciudad antica, e alla derecha ven la parte che fu sempre vivida a partir da 2000 años atrás. ¿Cómo fue vivida? Fue esencialmente, empezaron a cavarla, o sea que aprovecharon de excavaciones, de pequeña gruta existente o pequeños pozos, y lo engrandecieron simplemente. Luego empezaron a excavar realmente y hacían gruta en diagonal. ¿Por qué en diagonal? Para dos razones. Una, porque los rayos del sol de verano se paraban adelante de la puerta. Y el segundo, porque durante el invierno los rayos del sol llegaban hasta el final de la gruta. Y el segundo motivo es porque esta pequeña pendiente llega siempre a la recogida de agua en pozos, porque esta es una de las limitaciones de este territorio. Pero da los techos bajaban el agua con canales y bajo del piso de la casa o de la gruta, ellos la canalizaban en esta pequeña cisterna. Da la pequeña casa a la gruta esta es una iglesia. Y de esta iglesia cavadas y con pintura murales, ne hay más de 150 en todo el parque de las iglesias. Esta es la parte de la ciudad, la primera parte que se excavó y construyó, claro, que va dal siglo IX al siglo XI, y fue toda esta parte alrededor de la Civita, que fue la primera parte amurallada de la ciudad. Luego empezaron a cavar y construir esta zona que se llama Sasso Caveoso, que más cavado de la otra parte, y esta parte son el piso y la calle de uno es el piso, es el techo de lo de abajo. O sea que la casa son en verticales, son construcciones en verticales y todos son más de 9 niveles. En alguna zona de los Sassi. Aquí pueden ver una de las sonometrías que se pueden hacer hechas y donde no podían excavar adelante de la iglesia para hacer cementerio para los defuntos. Por ejemplo, aquí el cementerio está en la parte de arriba de la iglesia, encima de la iglesia. Esta ciudad fue colonizada de los longobardos también, durante todo el siglo medio, el siglo XII y XV. Y luego se empezó a construir la parte del otro Sasso, que es el Sasso Barisano, que es más construido del otro, meno cavado e más costruito, aunque la parte cavada existe siempre dentro de una casa. También si nosotros vamos a ver una casa interamente costruita, all'interno tiene sempre una parte cavada. Hasta che nel 1270 se costruì la parte más importante de la ciudad, que es la catedral. Esta catedral permitió de abrir la ciudad a una ciudad más grande de la que existía. Aunque todavía existen torres de defensa que
che segnano la antica muraglia che esistia al redentor della Civita, che è su un barrio donde ora sta la cattedrale al centro. Questo è il barrio Civita, lo che ven è nero e che tenia su puerta e su muraglia al redentor. Questa è la struttura urbana de Matera e nell'età media. I se ven pequeños signos de vita all'esterno della muraglia che parte e llega alla città nel siglo XVII. Nel siglo XVII empezò a ser vivida profondamente. Hasta che nel 1663 la città llegò a ser la capital della Basilicata. E después, nel 1575, la città se trasla dalla parte cavata alla parte quasi totalmente costruita, che è questa che stiamo vedendo in questo momento. Questa è Plaza del Sedile e questo edificio ora è sede del Conservatorio de Musica. E la città se fue engrandendo, espandendo sempre más, hasta che nació un problema nello anni 50. Che passò? Simplemente la città non tenía alcantarillado, non tenía agua, non tenía elettricità, non tenía nada. E cada gruta era una casa, o sea che a chi vivía una famiglia media, la famiglia media era de 8 personas. E vivían juntos y tenían dentro de la casa un caballo o un burro. Perché? Perché era la cosa más preziosa, perché era il medio di trasporto hacia il campo donde el hombre trabajaba, che era muy lejos de casa. El hombre salía la mañana y regresaba la noche. Questo problema di insalubrità nello anni 50 fu osservato dalla epoca dal Cide De Gasperi, che era il capo del governo italiano in questa epoca. In una visita in Matera la declarò vergüenza nazionale. Declarando la vergüenza nazionale, empezó a construir nuevos barrios afuera de la ciudad, intentando de acercarlo más a los campos. O sea que estos campos fueron más lejos del centro histórico que hemos visto hasta ahora y más cerca al campo. Esto es uno de los primeros que fue que fueron realizados. Questo barrio fu terminato nel 1953 e empezaron a vivirla ya un anno después de sacarle la casa e della mutanza dell'intero traslado de persona dal casco antiguo en los barrios nuevos. Nel siglo XIX, nel siglo XX, Matera passa da vergüenza nazionale a patrimonio dell'UNESCO nel 93. E con questo, seguendo e lavorando duro, nel 2019 Matera fu capital della cultura europea l'anno passato. O sea che solo con poco más de 62 años desde cuando fue declarada vergüenza nacional, pasando para
para patrimonio dell'umanità, diventò capitale della cultura europea e ora è una delle città più visitate d'Italia. Estas son iglesias che stanno dentro il parque, iglesias che stanno dentro la città. Esta è una delle più lindas e una delle più viejas. Dentro questa roja hay dos iglesias, una que se entra de esta puerta que se ve aquí adelante y la otra iglesia tiene puerta dal lado opuesto. Esta es una maravilla de iglesia. Esta es un portal, es la única parte construida de la iglesia. Es una iglesia totalmente cavada en la roca. Son tres naves. È una iglesia di tre naves cavata alrededor del 1300, quando nel 1270 già costruivano la cattedrale, o sea che sabían costruire. E con tutto questo cavarono quasi una cattedrale di tre naves. Che passa? Che ora, in questo tempo moderno, revitalizzare e revivir questo patrimonio che tenemos fu molto difficile, non fu semplice, perché antes de todo se trattava di entregar tutta la rete di infrastruttura che non esisteva. Y intentar de no hacer daño a casas que estaban abajo, se podían pasar en casa de abajo. Y luego poco a poco se empezó a vivir y a construir, a remodelar hoteles, a vivir casas, a abrir tiendas, a abrir cafeterías y nell'esempio che la professora Guida quise poner due progetti dove ella lavorò, uno è la locanda di San Martino e l'altro è l'Hotel Sant'Angelo. La locanda di San Martino fu iniziata nel 2003, che è questa parte nel rettangolo rosso. Claro che tutta la parte exterior tenía que ser muy parecida al original, tenía que ser totalmente original y todo hecho con un mantenimiento programado. Esto es el interior de cómo aparecen ahora alguna parte del hotel. Estos son algún antes y después de la restauración. Aquí lo pueden ver en horizontal y en vertical. Cómo se encontraban la gruta después de 30 años de abandono. Y porque después de 30 años fueron empezado a ser vividos y a ser restaurados. Questo hotel è impressionante per la qualità che tuttavia tiene, tenendo in cuenta che fu realizzato e restaurato nel 2003. Già sono 17 anni che fu restaurato e remodellato, e queste sono alcune abitazioni dell'hotel. È la sala del desayuno, una cueva che diventò piscina completamente per fare una spa all'interno dell'hotel. Questa è una foto della piscina alla schiena dove ante come la incontrò e come si convertì.
Questo è l'hotel Sant'Angelo, empezò nel 2004 la professora Guida e tuve la suerte di seguir io la progettazione e l'ampliazione di questo hotel e terminarlo l'anno passato. Questo hotel è una struttura molto complicata perché è una struttura verticale, totalmente verticale, e che si basa sopra la vita di come era la città all'epoca, ossia che il cliente vive la sua abitazione esattamente come se viveva la vita all'epoca. También alcun antes e después della restaurazione, tenendo in cuenta che fueron hechos nel 2004, 16 anni atrás. Algún ejemplo de hoteles que se encuentran en nuestra ciudad en Pura Cuevas y mantenendo tutto lo comfort possibile dall'aria condizionato alla calefazione, a tutto lo che si può ottenere. Questa, per esempio, è una cava, una cantera di pietra. Questa cantera ora è sede di una sala di convenzioni. Qui si può mirare un corte di come si ingressa e dopo 30 metri di largo si encuentra questa cantera gigantesca. Matera utilizzata per moltissime pellicole per suo aspetto paesaggistico, dalla Passione di Cristo a Ben-Hur, Pierpaolo Pasolini, quasi tutto il mondo passò da Matera. L'anno passato, James Bond 007. Così che la vita e la storia che Matera ha tenuto ha sido muy duro passare dallo anni 50 allo anni 80. Però la persona si ha aguantato e hanno lavorato duro nella restaurazione a partire dal 1987 e dopo questa trasformazione, ora possiamo dare alla memoria della nuova generazione futura tutto un patrimonio totalmente limpio e con una storia millenaria. Muchas gracias por todo. Si alguien tiene preguntas si no, esperamos después directamente.